Adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda la maestra Angélica Bernal Arroyo, del Centro de Seguridad Social de Coahuila, y nos estamos enlazando para darles la siguiente rutina. Les doy la bienvenida. ¿Están todos listos? De estar trabajando con ustedes durante este día. Vamos a trabajar el día de hoy lo que es la rutina de pecho, tríceps y abdomen, ¿sí? Recuerden, pecho, tríceps y abdomen es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y como todo, vamos a empezar con un breve calentamiento para empezar a activar nuestros músculos, a calentarnos un poquito, ¿sí? Tirarnos, vamos a ponernos todos ahí en un lugar cómodo, en su espacio. Ya están todos listos. A ver, déjenme ver. Estamos todos listos. Levántame la manita. Ok, perfecto. Estamos todos listos. Ok, Berenice, muy bien. Emanuel, estamos listos. Ok, antes de dar inicio a nuestro calentamiento y con toda actividad física, recuerden, ok, siempre es importante estar manejando nuestra respiración. Aquí, durante esta rutina, vamos a estar manejando mucho nuestra oxigenación durante los movimientos, ¿ok? Siempre que les diga que estamos, vamos a trabajar primero. Y como primera instancia, vamos todos primero a saber inhalar, inhalamos todos por la nariz, ¿no? Inhalamos y exhalamos por la boca. A ver, quiero ver todos. Inhalen por la nariz. Inhalen. Uno. Ok. Exhalamos. Ok, perfecto. Muy bien. Siempre vamos a estar trabajando mucho la respiración del cuerpo, ¿ok? ¿Por qué? Porque durante las actividades que estamos realizando cada movimiento, ¿sí? Comúnmente le llamamos que agarramos aire, ¿verdad? Entonces, al momento de nosotros estirar nuestro músculo, estamos relajando, tratando de volver a la normalidad, ¿verdad? Cada movimiento de nuestro cuerpo, y al momento que no oxigeno y suelto el aire, ahí es que dejamos salir el aire y nos queda el dolor muscular. Vamos a seguirlo trabajando durante toda la rutina. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante. Levántame la manito, ¿estamos todos de acuerdo? Con la respiración, ¿ok? Va a ser fundamental para esta rutina. Muy bien. Ok, y para la discusión vamos a empezar con nuestro calentamiento. Vamos a empezar a poner un poquito nuestras piernas ahí. Vamos a empezar a estirar. ¿Listo? Thank you.
Perfecto, muy bien, Alicia. Bien.
Nuestro calentamiento, muy bien. Síguese moviendo, no se deje de mover. Camina de ahí en su lugarcito, de levantecito a su lugar. Síguese moviendo, muy bien. Ya está, estamos todos bien calentaditos en sus motores. A ver, súbanme las manos. A ver, quiero ver. ¿Sí? ¿Ya están sudando? ¿Ya están sudando? Muy padre, ¿verdad? Muy bien. Más sudemos es mejor, acuérdense. Estamos oxigenando. ¿Puede tomar un traguito de agua? Tomen un traguito de agua solamente. Un traguito de agua. Que vamos a empezar con nuestro ejercicio. Ok, muy bien. Vamos a seguir nuestro primer ejercicio, chicos. Vamos a empezar a trabajar lo que es el área de tríceps, ¿sí? Nuestros primeros tres ejercicios vamos a trabajar el área de tríceps. El primer ejercicio va a constar de tres series con diferente variante cada uno. Cada serie vamos a hacerlo en 8 tiempos, ¿ok? 8 tiempecitos. Pero aquí le vamos a echar todas las fuerzas para poder trabajar bien el músculo, ¿sí? Si no, no me va a ayudar, ¿ok? Para esto necesitamos, ¿verdad?, el material que les pedí. Aquí nosotros ya nos hemos preparado nuestro tapete, toalla o colchoneta. Ustedes tendrán ahí, empiecen a ponerlo en el piso, por favor. Y nuestras dos botellitas de agua, con agua, que cargamos de 1 litro, ¿sí? Empiecen ahí a acomodar su material. Y lo que le voy explicando, el ejercicio. ¿Ok? ¿Ya están listos? Acomoden su material ahí. Acomoden sus botellitas de agua. Hay un ladito que vamos a utilizar en nuestro tapete. ¿Ok? Vamos a seguir utilizando siempre en los primeros 3 ejercicios de tríceps las botellas de agua. La posición en la que vamos a trabajar va a ser acostados boca arriba. Voy a dar yo la indicación y el ejemplo para posteriormente después contamos el tiempo observándolos a ustedes a realizar el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Levánteme la manita, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Levánteme el dedito. ¿Sí? Ok. Todos pueden acercarse para observar primero el ejemplo que vamos a hacer. La primera serie es flexión y extensión de brazos hacia arriba. Subo y bajo con botella en mano, ¿sí? Hasta quedar en ángulo de 90 grados. Fíjense cómo lo voy a hacer yo. En 8 tiempos y luego después vengo y les voy a contar a ustedes para realizarlo. ¿Ok? Observen primero. Ok. Nos vamos a acomodar de esta manera en nuestro tapete. Y vamos a tomar siempre 10 botellas de agua. No quiero que alguien se me vaya a juntar por ahí. Siempre 10 botellas de agua. Vamos a acomodar las manos de 90 en el brazo. ¿Sí? ¿Fija? Y el primer ejercicio es este. Muy sencillo. ¿Ok? Arriba es muy bajo, 8 tiempos seguidos. Contamos. 1. Yo lo hago primero. 2. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Te fijaron cómo? ¿Sí? Ok. Esto es sencillo. Sube baja con sus botellitas. ¿Están todos listos? Porque ahora yo les voy a contar a ustedes. ¿Bien? Todos al tapete con sus botellitas de agua. Todos al tapete con sus botellitas de agua. A ver. ¿Ok? Acuérdense, la posición de las piernas es flexionadas a la altura de mis glúteos, piernas separadas, obviamente, para tener apoyo. ¿Ok? Bien. Ya estamos, Gaby. Agarren bien sus botellitas de agua. Acuérdense que es de 1 litro la botella de agua para poder tener un peso. Conforme ustedes vayan haciendo las actividades y vayan teniendo la condición, ustedes pueden ir aumentando el peso. ¿Ok? Estamos todos.
listos. Ángulo de 90. Eso, muy bien. ¿Preparados? Empiezo a contar. Arriba. Uno. Bajo. Dos. Bajo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahí mismo quédese. Ahí mismo. Solamente voltee tantito la cámara. Y en esa misma posición vamos a dar la siguiente serie. La siguiente serie igual. Lo vamos a hacer, pero ahora muy lento. Vamos a subir y bajar lento. ¿Con qué? Con un tiempo de intervalo, ¿verdad? Uno, bajo. Dos, bajo. ¿Ok? Primero lo hicimos seguido, ahora lo vamos a hacer lento. Subo, cuento, bajo. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? A ver, Emanuel, acomódese ahí. Acuérdese que el brazo va pegado a mi costado. ¿Sí? Va pegado a mi costado, no lo sabrá. El brazo va pegado a mi costado, sí, de mi cuerpo. Ok, listo. Comenzamos lento. Arriba. Uno. Dos. Bajo. Dos. Bajo. Tres. Bajo. Cuatro. Bajo. Cinco. Bajo. Seis. Bajo. Siete. Bajo. Ocho. Bajo. Muy bien, perfecto. Muy bien. Son ejercicios sencillos, pero estamos tonificando, ¿sí? Recuérdenme la parte que estamos tonificando aquí es el tríceps, ¿ok? Ahora, a continuación, vamos a hacer la tercera serie, pero yo voy a dar el ejemplo primero, ¿ok? Porque ahora lo vamos a hacer hacia arriba de mi cabeza con tres variantes. Primer variante, ¿ok? Perdón. Vamos a hacerlo ahora con tres intervalos, ¿ok? Observen primero el ejemplo. Ok, tomamos otra vez igual. Nuestra botella la juntamos aquí a la altura de tu pecho y vamos a hacer en tres intervalos hacia arriba el movimiento, ¿ok? A la altura de mi pecho, hacia arriba, lo vamos a hacer en tres, aquí. Uno, dos, tres, bajo. Uno, dos, tres, bajo. David, ok, perfecto, muy bien, listos, comenzamos, ya estamos listas, ok, listos, ok, empezamos, 1, 2, 3, bajo, 1, 2, 3, bajo, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. ¿Ok? 1, 2, 3, 8. Muy bien, perfecto. Dejen su. Ahí mismo, ahí nos vamos a quedar. Descansen brazos. Estiren brazos hacia abajo. ¿Ok? Ahí mismo. Recuerden la respiración, hay que trabajar la respiración, ¿ok? ¿Cómo se sienten todos? Levántame la manita, muy bien. ¿Sí? Recuerden trabajar la respiración para que ayude el dolor muscular, ¿ok? Hay que oxigenar bien, inhalamos y exhalamos, ¿ok? Muy bien,
vamos con nuestro siguiente ejercicio de tríceps. Ahí mismo vamos a trabajar igual, en posición acostado, boca arriba, de la misma manera que lo estábamos haciendo, pero ahora vamos a utilizar las series de flexión hacia arriba de mi cabeza, ¿sí? Voy a hacer la primera serie para que ustedes lo observen, ¿ok? Primera serie, tomamos nuestro botellas de agua, igual a la altura del pecho, y vamos a subirlo hacia la cabeza, ¿ok? Hasta arriba, 8 tiempos seguidos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? Esa va a ser nuestra primera serie. Sencillito, para que no digan, ¿eh? Sencillito. ¿Listos todos? Cierren bien sus botellitas de agua, ¿eh? ¿Ok? Estamos listos todos. Empezamos. 1, 2, 3. Vamos. Vamos, Anaí. 4, 5, 6. Más seguido, Alejandra, más seguido. 7 y 8. Muy bien, perfecto, muy bien, perfecto. Bien, Erika. Hay que juntar los bracitos, Erika. ¿Sí? Juntar un poquito los bracitos aquí para hacerlo arriba de mi cabeza, ¿ok? Muy bien. Vamos con la siguiente serie. Es igual, hacia arriba de mi cabeza, pero aún lo vamos a hacer lento. Recuerden aquí. 1, cuento. 2, cuento. 3, cuento, ¿ok? ¿Listos? Ahora es lento. Díganme si están sintiendo, ¿sí? En el área del tríceps, ¿están sintiendo, ok? Algún movimiento, algún dolor. Ok, muy bien. Súbeme la manita si todo está bien. Bájenme la manita si hay algo ahí incómodo. Todo está bien, muy bien, perfecto. ¿Sí? Si está, este es el área que estamos trabajando, ¿ok? Tríceps, recuérdenlo. ¿Listos? Empezamos, 8 tiempos, lento. Vamos, 1, bajo, 2, bajo, 3, bajo, 4, bajo, 5, bajo, 6, bajo. Hay que subirlo todo hasta arriba de mi cabeza. 7, bajo, 8, bajo. Muy bien, perfecto, muy bien. Esa es nuestra segunda serie de nuestro segundo ejercicio. Vamos igual con intervalo de 3. Acuérdense, la siguiente serie es intervalo de 3. Aquí tengo mis botellas de agua. Sí, tengo mis botellas de agua. ¿Okay? Y las tengo. Y lo que vamos a hacer es aquí. Es 1, 2, 3. Hacia arriba, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí se fijaron? Otra vez aquí es 1, 2, 3. Hacia arriba. Ok, muy bien. Ok, muy bien, perfecto. ¿Ya se fijaron cómo? Para empezarles a contar. Listos, intervalos de 3 tiempos. Va, 1, 2, 3, bajo, es 1, 1, 2, 3, bajo, 2, 1, 2, 3, bajo. Erika, hay que flexionar un poquito más nuestros brazos, no los estiren, hay que flexionar, 1, 2, 3, acelerar, ok, vamos, 5, 1, 2, 3, bajo, 6, de nuevo, 1, 2, 3, 7, último, va, 1, 2, 3, 8, ok, muy bien, vamos a dejar nuestras botellitas de agua, ok, y estiramos los brazos, estiren los brazos, no se me levante porque todavía estamos trabajando tríceps, ¿sí? Todavía estamos trabajando tríceps en nuestro lugar, ahí con el tapete,
Bien. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Levanten la manita. ¿Sí? ¿Todos estamos bien? Ok. ¿Cansaditos? Ok. Muy bien. Vamos con nuestro tercer ejercicio de tríceps. ¿Sí? Y ahora les voy a dar yo el ejemplo. Primero vamos a hacerlo con las manos. Las botellas de la mano igual. Pero ahora vamos a hacer los brazos extendidos hacia mis costados, ¿sí? Brazos extendidos hacia mis costados completamente. Ahora vamos a hacer una extensión de brazos, ¿ok? Hacia arriba, totalmente, hacia arriba de mi cuerpo. Aquí, de esta manera vamos a hacer así, seguido. Uno, cuatro, dos, cuatro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Si se fijaron, he seguido el tiempo, vamos a marcarlo, todos acostaditos, piernas flexionadas, brazos extendidos hacia mi costado, ¿ok? Agarren bien su botellita de agua y comenzamos. Va, uno, bajo, dos, bajo, tres, bajo, hasta arriba de la cabeza, cuatro, bajo, completo, cinco, bajo, seis, bajo, siete, bajo, ocho, bajo, nueve, bajo y 10. Ok, les aumenté dos más porque ahí no están, algunos no están viendo completamente las botellas hacia arriba de mi cuerpo, arriba de mi cabeza. Ok, hay que hacerlo hasta arriba de mi cabeza. ¿Estamos bien? Ok, recuerden, inhalamos y exhalamos durante los movimientos, ¿sí? Inhalo, puede ser al momento que yo estiro, y exhalo al momento que vuelve en mi posición normal, ¿verdad? El cuerpo, el movimiento del cuerpo que estamos trabajando. Ok, ahora vamos a hacerlo igual, pero lo vamos a hacer lento, ¿sí? Con un tiempo, recuerden, uno y bajo, lento. Uno y bajo, lento. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. ¿Listos? Comenzamos. Ok. ¿Estamos bien, Manuel? ¿Todo bien? Ok, perfecto. ¿Cortemos todo bien? Bien, Anaí, Marlene. Ok. Vamos, seguimos. Uno. Lento. Bajo. Lento. Dos. Estiren los brazos. No están estirando los brazos. Los brazos son extendidos, Alicia. No me flexionen los brazos son extendidos, ¿sí? Tres, muy bien, Jorge, lo estás haciendo correctamente, muy bien, Aranza y compañía, muy bien, Alejandra, muy bien, Gabriela, muy bien, José, muy bien, sigue, cinco, lento, bajo, seis, muy bien, Ana, un poquito más lento, más lento, bajo, 7, muy bien, Berenice, muy bien, su, muy bien, y última, 8, perfecto, muy bien, acabamos de terminar nuestros ejercicios de tríceps, dejen ahí, hay que tomar una respiración, recuerden, trabajamos, inhalamos y exhalamos, y vamos a poner nuestras botellas en un ladito. ¿Sí? Vamos ahora, vamos a acomodarnos otra vez en posición boca abajo. Ahora vamos a hacerlo boca abajo. ¿Sí? Dejen las botellitas de agua en un ladito. Vamos a dejar las botellitas de agua en un ladito. ¿Sí? Y ahora vamos a empezar a trabajar lo que es pecho. ¿Sí? Vamos a trabajar pecho. Vamos a hacer igual flexión y extensión de brazos en forma de lagartijas, ¿sí? Como comúnmente lo conocemos. Igual van a ser 3 series de 8 tiempos y cada una tiene diferente variante.
¿Ok? La primera variante, o la primera serie, perdón, es la lagartija normal, apoyo boca abajo, ¿sí? Apoyo de rodillas y piernas, ¿ok? Vamos a hacerlo, vamos a tomar ahí la posición, todos vamos a empezar la posición, ¿sí? El primer ejercicio lo voy a hacer con ustedes, ¿sí? Posición de lagartija, apoyo brazos, rodillas, piernas cruzadas atrás, piernas cruzadas atrás, los brazos, mi mano a la altura de mis hombros, ¿ok? Cabeza al frente, y voy a tratar de bajar hasta la altura de mi tapete, ¿ok? Flexión del codo hacia afuera, ¿sí? El brazo, flexión del brazo, y vamos a contar 8 tiempos. ¿Estamos listos? Ok, todos listos en posición y comenzamos. Listo. 8 seguidos, ¿ok? Piernas atrás, a ver, piernas atrás cruzadas, Gabriela, Mayra, piernas atrásito, vamos a cruzar, levanten un poquito las piernas, exactamente esa es la posición correcta, Anaí, perfecto, muy bien, Alicia, a ver, quiero ver esa posición, bien, levanten las piernitas, pies un poquito elevados, listo, y vamos a hacerlo, listo, comenzamos. Hacia lado derecho. Empiezo. 1, regreso. 2, regreso. 3, regreso. 4, regreso. 5, regreso. 6, regreso. 7, regreso. 8, regreso. Bien. Estás un tantito ahí. De rodilla, de puntilla. Inhalamos. Y exhalamos. ¿Ok? Muy bien, perfecto. ¿Cómo estamos todos ahí? Levántame el dedito. ¿Sí? ¿Cómo van esos brazos? ¿Sí? ¿Sí se siente un poquito duro? ¿Sí se siente un poquito duro? ¿Sí? ¿El pecho cómo lo siente? ¿La espalda, omóplatos, hombros? Vamos a empezar a trabajar todo eso y van a empezar a sentir un poquito, ¿sí? Durito. ¿Sí? Si estás sintiéndose durito, este está funcionando. ¿Sí? Ok, vamos con la tercera serie. La tercera serie, fíjense cómo va a ser. Doy primero el ejemplo para que ustedes lo observen, porque es flexión, ¿sí? Extiendo, regreso y subo, ¿sí? Vamos a hacerlo lento. Observen primero cómo, ¿ok? En 8 tiempos. Primero lo hago yo y luego lo voy a observar a ustedes para verificar que se haga bien, ¿ok? Bajo aquí. Aquí hay un variante. Pueden ustedes hacerlo con las piernas cruzadas, bien extendidas de apoyo, ¿sí? Dependiendo de cómo se sientan ustedes. Recuerden que como vayan sintiéndose ustedes con la física, vayan aumentando los esfuerzos, ¿sí? Si no, no resulta efectivo los ejercicios, ¿ok? Muy bien. De preferencia vamos a hacerlo sin cruzar las piernas. Y bajo aquí. 1, extiendo, regreso, subo, ese es 1, 2, 3, 4, 5, 6,
regreso y subo, pero es seguido. ¿Estamos listos? ¿Sí te entendió ese ejercicio? A ver, levántame la manita. Levántame la manita, todos. Ok, perfecto. Vamos, listos. Voy a empezar a contar. Y uno, bajo. Subo, dos. Vamos, contemos. Tres. Eso, vamos, Alicia, vamos. Eso, extiendan los brazos, completo. Cuatro. Eso, extiendan los brazos arriba de su cabeza, extiéndalos completamente. Cinco. Eso, muy bien, Erika. Seis. Ok, muy bien. Bien, Jorge, bien. Bien, Marlene. Siete. Última, vamos. Arriba. Ocho. Bien. Último subo. Descansen y tomen tres respiraciones completas ahí en cuclillas. Uno. Dos. Tres. Ok, muy bien. ¿Cómo se sienten todos? Tomen tantita agua. ¿Pueden tomar tantita agua? ¿Sí? A ver, váyanme diciendo cómo se sienten todos. Bien, levánteme la manita. ¿Sí? ¿Se está sintiendo ahí la fuerza en el pecho? ¿Sí? En los brazos. En el área, en mis omóplatos, la espalda. ¿Sí están sintiendo? Díganme, levánteme la manita. ¿Están sintiendo el cambio? Ok, perfecto, muy bien. Ok, muy bien. Bien, amigos, muy bien. Vamos, muy bien. Vamos ahora a realizar nuestro sexto ejercicio, el quinto, perdón. Y vamos a trabajar ahora el abdomen. ¿Sí? ¿Quién quiere tener un abdomen planito? A ver, díganme. So, hay que trabajarlo duro. Para trabajar el abdomen, sí, para trabajar el abdomen, vamos a trabajar la respiración completo. Inhalamos por la nariz, ¿sí? Y al momento de exhalar, vamos a hacer un poquito duro en el área del abdomen, ¿sí? Para que funcione todos los movimientos o los ejercicios que vamos a estar haciendo, ¿ok? Bien, para hacer los ejercicios de abdomen, nos vamos a poner en posición boca arriba, ¿sí? Boca arriba. Obsérvenme, primero voy a hacer el ejercicio yo y luego lo voy a observar ustedes, ¿ok? Observen primero. Boca arriba. Vamos a poner las manos atrás. En mis glúteos, o en la altura de cintura, en los glúteos, en la lumbar, y vamos a extender las piernas, ¿sí? Vamos a elevar las piernas sin tocar el piso en 20 repeticiones, ¿sí? En 20 tiempos. ¿Listos? Voy a hacer yo primero y luego voy a cerrar con ustedes, ¿ok? Cuéntenme si quieren. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, 18, 19, 20. Llegamos aquí y hacemos, acuérdense, trabajo de respiración. ¿Ok? ¿Listos? Bien. Bien, ¿listos? Para contarles. Ok, perfecto. Empezamos. Vamos. Y uno, seguido. Dos, tres. Cuatro, no bajen los pies al piso, no flexionen las piernas. Ok, piernas extendidas. ¿Cuántos vamos? 10, 11, 12, Alejandra, piernas extendidas.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Extendemos nuestras piernas y trabajamos respiración. Recuerden, inhalo y exhalo. Inhalo, ahí mismo. Y exhalo. Inhalo, ahí mismo acostadita, ahí mismo acostadita, Erika. Trabaja la respiración, no haga movimientos bruscos, ¿sí? Eso, acuérdense que hay que trabajar bien la respiración, es muy importante. Bien, siguiente ejercicio, abdominal. Piernas igual, semiflexionadas. Vamos a hacer bicicleta. Igual, en 20 tiempos, ¿sí? De esta manera vamos a hacer. Fíjense cómo. Flexiono, pierna, ¿sí? No es completamente flexionada, y vamos a hacer bicicleta con extensión, ¿sí? De mi pierna, brazos a los costados, y vamos a hacer en 20 repeticiones, ¿ok? ¿Quieren cómo? ¿Listos? ¿Empiezo a contar? Vamos, 1, 2, 3, 4, perfecto, Anaí, muy bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Extiendo. Muy bien. Algo que ahí se me pasó decirles, que puede haber variante con las manos en la nuca, ¿sí? Flexiono un poquito, ¿sí? Mi tronco hacia el frente para tener un poquito más de balance y que haga más fuerza en mi abdomen, ¿sí? Y nuestro ejercicio sea más efectivo, ¿ok? También esa puede ser otra variante, ¿sí? Para ese ejercicio, ¿ok? Seguimos ahora, posición boca abajo. Vamos a ponernos con apoyo de nuestras manos y las piernas extendidas hacia atrás. Vamos a hacer una pequeña carrera, ¿sí? Una pequeña carrera con flexiones de 30 segundos, ¿ok? De esta manera nos vamos a poner. Igual, posición boca abajo, apoyo mis manos, brazos para arriba de mis hombros, estiro mis piernas, y aquí vamos a hacer la pequeña carrera con todos los listos. Mis compañeras, ¿están todos listos ahí? ¿Ok? Vamos a hacer carrera con flexión al frente de mi abdomen, las piernas. ¿Ok? Comenzamos. 1, 2, 3. Vamos. 4, 2, 10. Inhalo y exhalo. ¿Qué tal les pareció ese? ¿Está pesadito? Muy bien, Alicia. Perfecto. Perfecto, muy bien. Vamos ahora. Nos faltan ya nada más dos ejercicios, ¿sí? Dos ejercicios de nuestra rutina. Estamos muy bien, lo están haciendo perfectamente, ¿sí? Hay que hacer un poquito más el esfuerzo para que trabaje el músculo, recuerden. ¿Ok? Tomen tantita agua. Pueden tomar tantita agua. Tomen tantita agua ahí. Ok, perfecto, muy bien. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va? ¿Cómo van esos músculos? ¿Sí sienten el cambio? Perfecto, muy bien. Recuerden que aquí más que nada es fuerza. Fuerza es lo que estamos trabajando, ¿sí? Le metemos un poquito de aumento para el cardio, para aumentar nuestra frecuencia cardíaca,
y que así nuestro ejercicio sea más efectivo, ¿sí? Nuestros movimientos sean más efectivos. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Vamos ahora con nuestro siguiente ejercicio. Plancha, chicos, plancha. Igual, posición boca abajo, nos vamos a apoyar, pero ahora con antebrazos. ¿Sí? Antebrazo. Vamos a hacerlo con antebrazo. Piernas extendidas atrás. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Ahora vamos a hacer un movimiento. Es una plancha. Primero llevo la tijera. ¿Sí? Obsérvenme primero a mí para luego yo observarlos a ustedes, ¿ok? Fíjense, primero posición, boca abajo. Brazos, antebrazos, apoyamos y las piernas van extendidas. Vamos a hacer como más ambición de nuestras piernas. De esta manera, aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, dos, cinco, seis, siete, dos, nueve, veinte. ¿Se fijaron? Es lo que vamos a hacer. ¿Ok? ¿Listos? Todos en posición. Primero, piernas juntas. Primero, piernas juntas. Eso. Les cuento. Y listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Muy bien, perfecto, muy bien. Descansen ahí, tomen las tres respiraciones. Uno, respiro, inhalo y exhalo. Dos, inhalo y exhalo. Muy bien, ¿cómo estamos ahí? ¿Todo bien? Jorge, Anaí, Erika, Alicia, Emanuel, Cuauhtémoc, Moama, Ana, Marlene, Gabriela, ¿cómo estamos? Gabriela, Mercedes, Mayra, bien, muy bien, perfecto. Recuerden, nuestra respiración es la que nos va a ayudar, ¿sí? Es la que nos va a ayudar a aumentar nuestra condición también. Ok, perfecto. Bien, vamos con nuestro décimo ejercicio. Último ejercicio. Fíjense todos aquí. Aquí sí les voy a pedir, es una plancha. La plancha común que conocemos, ¿sí? Pierna extendida hacia atrás, antebrazo y quedo en posición, ¿sí? Ahí mismo nos vamos a detener durante un minuto. Yo lo voy a cronometrar un minuto. Aquí sí lo voy a observar, pero ¿saben qué? Más que un ejercicio de fuerza, ¿sí? Más que un ejercicio de abdomen, lo que vamos a trabajar, chicos, durante ese minuto, ustedes no van a pensar en el dolor, ¿sí? No van a pensar en el esfuerzo que van a estar realizando. Lo que ustedes van a poner en mente es en cómo me siento, cómo me voy a cuidar y cómo me voy a proyectar al final de mi reto, ¿ok? Cómo me veo, cómo me siento y cómo me voy a proyectar al final de nuestro reto, ¿ok? Ese va a ser el minuto más efectivo de esta rutina. ¿Estamos? ¿Estamos listos? Vamos a trabajar nuestra mente. El dolor lo vamos a dejar a un lado porque cada esfuerzo va a valer, ¿sí? Va a valer oro. Entonces, todos a posición. Posición normal de plancha. El décimo. Brazos, antebrazos, apoyo. Piernas extendidas con la punta de los pies, la cabeza, mira al frente, mira abajo. ¿Sí? ¿Listos? Bien, voy a observarlos y los voy a cronometrar. Recuerden, es trabajo, mentalidad positiva,
Vamos a dejar el dolor a un lado. ¿Listos? Cuando diga ya, comienzo. Comenzamos. ¡Ya! Vamos, Elide, vamos. Piense, ¿cómo me siento? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me siento? ¿Y cómo me voy a proyectar al final de mi reto? Vamos, 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 sí se puede. Controle su respiración, trabaje ahí mismo. Alejandra, ese está bajo los antebrazos. Apóyate con los antebrazos, Alejandra. Antebrazos en el tapete, reina. Júntalos, júntalos tus bracitos. Eso, extiende las piernas atrás. Extiende las piernas atrás. Eso. Vamos, vamos, vamos. Sí pueden, chicos, sí pueden. Ustedes pueden. Ya son ganadores al momento de estar aquí en este reto. Vamos. ¡Alto! Descansen ahí abajo. Eso, descanse. Muy bien, perfecto. Perfecto, muy bien. Bien. Bien, relajen. Respiración profunda, uno. Dos. Tres. Perfecto, muy bien. Muy bien, trabajamos mente más que dolor, ¿sí? Perfecto, vamos arriba. Vámonos, arriba. Acabamos de realizar este último ejercicio de la rutina. Y ahora vamos a la parte final de nuestra rutina, chicos. ¿Cómo están todos? Levántenme las manitas. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están esos músculos? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, Anaí. Bien, Alicia. Perfecto. Bien, muy bien, Amelia. Muy bien. Ok, relajamos, relajamos. Tomen un traguito de agua. Tomen un traguito de agua. Ahí en su lugar. Un traguito de agua. Ok, listo. Vamos a comenzar con nuestra relajación. Vamos a relajar, ¿sí? Relajamos, chicos. ¿Qué tal? ¿Todos los deditos arriba? ¿Ok? Me van a estar observando para ir viéndose con la relajación. ¿Ok? Vamos a dar la cabeza. Vamos a relajarnos. ¿Sí? Cierren los ojos. Relájense. A ver, frente y atrás. Lento, tu cuerpo está muy
realizar su rutina número 5, ¿sí? A ver, siéntense ahí tantito, siéntense ahí tantito. Agarren su agüita, su toallita. A ver, ya pueden estar más relajaditos. ¿Estamos todos bien? Levántenme la manita. ¿Todos bien? Eso, muy bien, perfecto, me da mucho gusto. Ok, bien, a ver, ¿quién me falta ahí para que se siente y ya se relaje? Mayra, ¿pueden sentarse tantito? Vamos a despedir esta transmisión, ¿verdad? Pero sin antes, quiero escuchar a tres personas de aquí, ¿sí? Me va a comentar lo que trabajamos en el minuto de mayor esfuerzo que ustedes realizaron durante esta rutina, ¿sí? En el minuto de cómo me siento, cómo me veo y cómo me quiero proyectar, ¿ok? Y me va a decir qué tal le pareció la rutina, así en breve, ¿sí? Vamos a empezar con Alicia. Si puedes prender tu micrófono, Alicia, por favor. Alicia, a ver. Hola, Alicia. Prende tu micro, Alicia, por favor. Hola, buenas tardes. Soy de Orizaba, Veracruz. Me siento muy cansada. Me gustó mucho la rutina. Espero mucho de este reto. Me quiero ver muy bien, sobre todo bajar la pancita. Y pues me siento con los músculos muy tensos. Excelente clase. Muchas gracias. ¿Cómo te quieres proyectar al final de tu reto? Me quiero proyectar con una mejor físico para mi salud, sobre todo, ¿sí? Quiero verme bien y sentirme mucho mejor de lo que ya me siento ahorita. Eso, muy bien. Muchas gracias, Alicia. Gracias por tu comentario. Muy bien, hay que seguirle esa muy buena actitud. Y vamos acá, por acá de este lado, Jorge Alberto, si puedes prender tu micro, por favor. Jorge. Sí, bueno, la rutina estuvo muy bien. Creo que un poquito más relajada que la que tuvimos ayer. Tiramos lo que traíamos de aporreado, pero muy, muy, muy a gusto, muy tranquila, muy bien. Ok, ¿cómo te quieres proyectar al final de este reto, Jorge? Bueno, al menos con una mejor salud, una mejor movilidad, porque sí, ya a lo largo de este periodo que llevamos de encierro, de no trabajar y de no movernos, estamos un poquito atrofiados. Pero ya espero que con esto ya una mejor movilidad. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Vamos gracias. Ahora, sí, con Carolina. A ver, Carolina, no te veo. Bueno, ¿me oyen? Oli, creo que se trabó. No sé si los demás me escuchen. Sí, compañera, todos los demás escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, pues me gustó mucho la rutina. Sí se me dificultó algunos ejercicios porque tengo una luxación de hombro, pero ahí andamos. Y pues en la proyección, bueno, no está para saberlo. Hoy es mi cumpleaños, entonces qué mejor forma de festejar haciendo ejercicio. Muchas gracias, Deporte Ins. Perdón, creo que la maestra se nos desapareció. Agradezco mucho a los participantes por su participación el día de hoy. Muchas felicidades a todos. Y nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde. Recuerden, les deseo todo el éxito del mundo. Relajen sus músculos y mañana vamos a realizar una rutina regenerativa de sus músculos para que se preparen muy bien, ¿vale? Nos vemos el día de mañana a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias,